buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Un placer estar hoy con ustedes nuevamente. Hoy vamos a estar dos horitas en antena. Normalmente tenemos un programa de una hora y media con tertulia, con alguna entrevista. Hoy vamos a hacer dos entrevistas y una tertulia. Vamos a hablar de temas que nos interesan a todos. Vamos a seguir hablando de los desahuciados del edificio Chasna. Estamos haciendo un seguimiento a todas esas personas. Saben que fue un desalojo masivo. Ellas no tenían que estar ahí, no tenían que haberse metido. Fue un desalojo masivo, pero a día de hoy ha pasado cierto tiempo, 3 semanas aproximadamente o 4, no sé muy bien, y esas personas siguen haciendo sus necesidades en un agujero en la calle, con lo cual hablaremos con ellos y hablaremos de muchos otros temas de vivienda, del alquiler vacacional y de muchos otros asuntos. Pero antes vamos a hacer una entrevista a la presidenta del Parlamento de Canarias, a la presidenta de Vox en el Parlamento de Canarias, a Paula Jover, que ya se encuentra con nosotros. Charlaremos con ella y luego charlaremos con Carlos Alonso de Coalición Canaria, que se presenta a las elecciones europeas. Y como tenemos tanto de lo que hablar, no vamos a perder más tiempo y vamos a saludar, como digo, a Paula Jover, y vamos a hablar de la visión que tiene de la situación, de la actualidad social, económica de Canarias. Muy buenas tardes, Paula. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación de Canal 10. Muchísimas gracias por haber venido y pasar este momento con nosotros. Vamos a hablar de la situación de Canarias, de diferentes puntos de vista. Tenemos vivienda, tenemos movilidad, tenemos inmigración, menas, tenemos de todo. Pero antes tengo que preguntarle por lo que sucedía ayer en el ayuntamiento, en Santa Cruz, que Juan Manuel Hermoso, que era el concejal de Vox en el ayuntamiento, presentó la solicitud de baja como concejal del Grupo Mixto de la Corporación. ¿Por qué la presentó? Bueno, la verdad que hemos tenido conocimiento de esta noticia por los medios. Desconocíamos por completo que se iba a producir este hecho y estamos en vías de intentar recabar la información, porque realmente este tipo de situaciones se suelen gestionar a través de unos cauces internos y no se ha recurrido a esos cauces internos. Entonces ahora mismo estamos en vías de recabar esa información y de ver qué actuaciones se van a tomar el grupo municipal, etcétera. Nosotros seguimos, la verdad, que muy ilusionados con nuestro proyecto y lamentamos este hecho, pero bueno, es cierto que en la política se han visto situaciones como esta en numerosas ocasiones y no va a ser ni la primera ni la última. Dicen que es por discrepancias con la dirección regional y la dirección nacional del partido. Y no es la primera vez que sucede en diferentes lugares, en todos los partidos sucede. No es la primera vez que sucede con Vox, que tiene unas discrepancias muy grandes con la dirección. En este caso, ¿cómo es la dirección con usted? ¿Cómo diría usted que pues trata la dirección a los concejales, a los responsables públicos que ya han sido elegidos y que están siendo concejales, sí, y tienen su cargo público? Pues mire, le comento, yo llevo en Vox afiliada desde hace muchos años. Me afilié en 2015 y ha habido algún momento que estaba un poquito más desvinculada del partido, pues por obligaciones familiares, pero conozco la trayectoria del partido en Canarias desde sus inicios prácticamente. Entonces, es cierto que al ser un partido, es mi visión, ¿de acuerdo? Pero creo que al ser un partido nuevo se pueden acercar al mismo en ocasiones personas oportunistas. Además, también se pueden crear unas expectativas que luego al final, cuando uno llega a un proyecto, no cumple las expectativas que uno tiene. Entonces, es normal, entiendo, y lo he visto porque además actualmente soy responsable de organización y antes fui de otra materia, que la gente tiene en un momento puede ayudar, luego en otro momento no puede ayudar. Luego llevas con unas ilusiones, pero a lo mejor luego discrepas de determinadas cuestiones, pero lo cierto es que yo, que llevo tantos años afiliada, puedo decir que las ideas de Vox no han cambiado. Vox ha sido y será y está siendo las ideas que siempre fueron, con lo cual desde ese punto de vista creo que todos nuestros afiliados y también todos nuestros cargos orgánicos e institucionales tienen esa seguridad. No obstante, es cierto que pueden surgir discrepancias, desconocemos. La verdad que conozco a Alejandro porque además es presidente del CEP, uno de los diputados, perdón, de los concejales también del ayuntamiento, también a Luis Sosa les conozco bien, y nos reunimos habitualmente en la sede como comité ejecutivo provincial y no se había tratado ni tenía conocimiento del disgusto de este concejal. Pero bueno, si está descontento, yo creo que lo mejor es que se marche y que efectivamente defienda su cartera, que para algo la tiene y es personal, desde el punto de vista que él considere oportuno.
Vamos a hablar de temas, de muchos temas que son, la verdad que dolorosos en la sociedad canaria, ¿no? Uno de ellos es la inmigración y los menores no acompañados. En este punto, Vox, desde su punto de vista, ¿usted qué haría ahora mismo con los menores no acompañados que hay en Canarias? Bien, bueno, en el tema de la inmigración, Vox lo tiene clarísimo. Existe una normativa de extranjería que está para ser cumplida. La inmigración tiene que ser legal, ordenada y controlada. Y eso creo que nadie lo puede poner en duda, porque sería poner en duda las bases de lo que es el propio ordenamiento jurídico y saltarnos a la torera las normas. O sea, eso por un lado. ¿Qué ocurre? Que nos vemos con una inmigración ilegal que está descontrolada, totalmente descontrolada. Si vemos los datos de... ¿Ustedes lo siguen llamando inmigración ilegal? Sí, sí, claro, pero es que ese es el término. Entonces, es una inmigración ilegal, no es legal, no es acorde a la regulación. Si fuesen refugiados, serían refugiados, pero cuando vienen aquí por cuestiones y se quedan aquí y no se repatrian, entendemos nosotros que es una inmigración ilegal, que no viene por los cauces que deberían ser. Son personas que además nos utilizan como puerta de entrada para llegar a otros lugares. Canarias no suele ser el lugar de destino de estas personas. Y es importante, porque aquí no se saca todas las versiones, que incluso los que llegan aquí, hay muchos que ya han salido dando testimonios diciendo que esto no es lo que se vende. En África, a pesar de la pobreza que hay, casi todo el mundo, por no decir todo el mundo, tiene móvil. Y ven en esas redes sociales un mundo ilusorio que se les vende, que se les engaña, que son mafias que trafican con ellos y que al final los traen a nuestras costas. Y lo mismo con menores, especialmente grave con menores. ¿Entonces qué harían? Nosotros los repatriaríamos. Los repatriaríamos con sus familias. Creemos que la solución a este problema está en origen. En origen hay cooperación, hay diplomacia y hay que establecer los medios para que países tan ricos... No olvidemos que estos países... tienen recursos valiosísimos. Hay una cuestión que se llama la maldición de los recursos. Precisamente allí donde hay recursos, donde esos países podrían ser los más ricos del mundo, es donde la gente vive con mayores cotas de miseria. Pero quizá también sea porque los hemos esquilmado, ¿no? Bueno, los hemos esquilmado o los gobernantes no saben gestionar. Por las dos cosas. Que aquí hay pobreza y bueno, podemos hablar de que a lo mejor nos han esquilmado, pero probablemente también sea un problema de gestión, ¿no? De gestión y de alguna que otra cosa más, quizás. Pero bueno, entonces consideramos que el problema está en origen. Hay una comunidad internacional muy potente, grandes ayudas al desarrollo, y lo que hay que hacer es ayudar ahí, darles la caña para que aprendan a pescar. Y así es como piensa Vox, y no queremos ser cómplices de las muertes que hay en el Atlántico. La verdad es que cada vez que pienso en esto, perdón, pero me emociono, y yo no voy a ser, ni mi partido va a ser cómplices ni de esas muertes en el océano. Y además tampoco queremos cerrar ese círculo que llamamos del paquete vacacional del terror. ¿Esto es un paquete vacacional del terror? Porque empieza la mafia contándoles esa milonga de que aquí en Canarias y luego en Europa tendrán una vida estupenda, y llegamos los políticos de Canarias, excepto Vox, que han firmado un pacto para cerrar este círculo del paquete vacacional, pagándoles los traslados por la geografía española, para que luego ya ellos vayan hacia donde quieran. ¿Y qué ocurre? Que no todos son historias de éxito. Hay muchas historias que no son de éxito. Y por esa razón, Vox no está a favor de promover la inmigración ilegal. No, queremos una inmigración legal y controlada. Y esa es la vía que creo que además aporta seguridad y convivencia pacífica. Yo no le abro la puerta de mi casa a cualquiera que toca. No sé si usted lo hará, pero cuando uno toca, se informa, si hace falta darle de comer, se le da, pero si igual vienen 100 personas a mi casa de golpe, pues lamento no poder atenderle. Entonces, por esas son las razones de Vox para estar en contra de la inmigración ilegal. Y también la inseguridad que plantea a veces la inmigración. Hace pocos días se ha conocido los últimos índices de criminalidad en España. Ha aumentado la criminalidad en España en un 6% y en un 15% los delitos de abusos sexuales e incluso violaciones, perdón por la expresión, con penetración. ¿Y eso por qué está pasando? ¿Por qué está pasando a pesar de que aumenta la fuerza del cuerpo de seguridad, a pesar de que cada vez estamos en un país que se supone más desarrollado, sigue aumentando las cifras de inseguridad? Hay unas cifras que no le gusta, que yo digo en el Parlamento, que a la gente no le gusta, y lo entiendo porque son duras de asumir, son muy duras de asumir y a mí se me ponen los pelos de punta. Pero vayan a las estadísticas del Ministerio de Igualdad. El Ministerio de Igualdad, que nosotros consideramos que habría que reducir su presupuesto, pero tiene unas estadísticas
valiosas que hablan de cuántas mujeres mueren, de los feminicidios, mueren a manos de extranjeros. Y otras estadísticas como los reclusos que hay en Tenerife 2, etc. Entonces, hay parte de esa inmigración que viene sin papeles, no sabemos quiénes son y están causando problemas. Y es un error ponerse una venda delante de los ojos. Tenemos que ver cuál es el problema para intentar encontrar una solución que sea válida. Acaba de decir que reduciría el presupuesto del Ministerio de Igualdad, dijo. Sí, igual sí. Que el del Instituto Canario de Igualdad. Sí, sí. El Instituto Canario de Igualdad. ¿Qué otras cosas reduciría? ¿En qué otras cosas piensa usted que se está despilfarrando el dinero en Canarias? Bueno, me refería antes al Ministerio de Igualdad porque estaba refiriéndome a los datos, sí, del Ministerio de Igualdad, pero efectivamente el Instituto Canario de Igualdad, así como todo ese gasto político que nosotros llamamos improductivo, lo quitaríamos. Nosotros, por ejemplo, en el Parlamento siempre votamos en contra de la creación de las comisiones de estudio, en esta de la comisión de investigación no, porque creemos que obviamente las responsabilidades políticas hay que depurarlas, de hecho hemos estado, pero las comisiones de estudio sobre una materia que podrían incardinarse en una comisión genérica, como por ejemplo el reto demográfico, se podría incardinar a lo mejor en la comisión de política territorial o en otras. Entonces estamos en contra de crear esos, de hacer crecer cada vez más la administración. La administración tiene que ser estrictamente y actuar estrictamente allí donde no llega la iniciativa privada, donde no se llega, donde es necesario actuar, por ejemplo, para solventar problemas de pobreza, etcétera. Pero no gasto superfluo. Lo que está claro es que el Instituto Canario de Igualdad, lo vemos en las cifras, Canarias sigue siendo la comunidad autónoma donde más han aumentado las denuncias por violencia, yo la llamo machista, ¿vale? Por violencia machista. ¿Por qué es? Porque el Instituto Canario de Igualdad y en general esta política de igualdad de género no está teniendo resultados. Millones y millones de euros, ahora no tengo la cifra lamentablemente en la cabeza, millones y millones de euros que aumentan año tras año y las cifras de presuntas mujeres de violencia machista no para aumentar. ¿Y cómo, cómo se pararía esa cifra? Bueno, nosotros tenemos claro que hay que hacer un estudio en profundidad de los perfiles de los agresores para ver de qué manera atajar esa situación, ese perfil, también atacar a la violencia en general, ¿vale? A la violencia en general, porque a través de atacar a toda la violencia se reduce esa violencia. Paula, disculpe, ¿por qué en Vox no quieren usar la expresión violencia de género, sino violencia machista, intrafamiliar? Violencia de género, ¿por qué les molesta? ¿Por qué quieren quitar ese término? Bueno, porque la ideología de género es una ideología que parte de determinado sector que lo que busca es enfrentar a hombres y mujeres. Y nosotros estamos radicalmente opuestos a eso. Es una ideología que además, en el fondo, tiende a destruir la familia. Y nosotros no vamos a... ¿Cree que eso es un enfrentamiento entre hombres sí, y mujeres? La ideología de género, sin duda alguna. La ideología de género es sin duda alguna, porque si no, ¿por qué la ideología de género no defiende a dos mujeres que son, lesbianas y que son en pareja? ¿Por qué la ideología de género no las defiende? A ellas no entran dentro de la violencia de género. O dos hombres que son homosexuales, ¿por qué no les defiende la violencia de género? ¿Es que el que un hombre atente con una mujer que es su pareja es más grave que un hombre atente contra su pareja que es hombre? ¿O una mujer contra su pareja que es mujer? No entiendo esa discriminación. Todas las violencias son nefastas y hay que actuar con contundencia frente a las mismas. Nosotros hemos planteado, obviamente, erradicar la ley del solo sí es sí, que ha dejado violadores en la calle, que ha reducido penas de prisión. Estamos muy en contra de ese esperpento legislativo. Queremos que se revisen y que se impongan penas más fuertes a estas personas que agreden a las mujeres, y queremos que las mujeres podamos salir con tranquilidad por casa. Yo me gusta de vez en cuando ir a correr cuando tengo tiempo, y hay una zona por mi casa que se aparta un poco, la charca de Taodio, ¿vale? Por Santa Cruz. Aquí esto en los sures, no sé si les sonara. Entonces, antes iba a correr y cada vez hay veces que me siento insegura cuando voy a correr. De hecho, pongo mi reloj con el geolocalizador porque no me siento segura. Y no me gusta que las mujeres nos sentamos seguras. ¿Por qué tenemos que volver acompañadas a casa y no podemos volver tranquilas en carnavales a casa? Entonces, esto es lo que hay que conseguir, que las mujeres estemos seguras, y para eso, fuerzas y cuerpos de seguridad, y para eso
perfiles, ver qué perfiles hay de agresión a las mujeres, y si son inmigrantes, combatirlo, y si son de otro perfil, combatirlo. Esa es nuestra política. Vamos a hablar ahora de vivienda, si le parece, Paula. Bueno, yo les tengo que decir que Paula se va a quedar luego a la tertulia, y en la tertulia vamos a hablar, obviamente, de vivienda, porque vamos a hablar de alquiler vacacional y de la gente que está desahuciada. Algunos dicen que no se puede, por ejemplo, es con las personas que nosotros vamos a hablar del edificio Chana. Desde las corporaciones nos dicen muchas veces que no se puede ayudar, porque es que hay muchos, que no son los únicos, que hay muchos otros casos. Esa es la explicación, ¿no?, que nos han dado desde diferentes administraciones. Entonces, detrás de todo eso lo que hay es una realidad que subyace. Hay una realidad que esa gente no puede pagarse un alquiler de 800, 900 euros porque ellos son trabajadores. Ellos pagan sus impuestos, pero no lo pueden pagar. Entonces, hay un montón de personas que están así. No solo estamos hablando de Canarias, de Tenerife. Los alquileres están por lo alto, son prohibitivos. Comprar una vivienda es prohibitiva. Y no hay una varita mágica. Como si ustedes estuvieran en el poder y tuvieran la potestad para arreglarlo, ¿qué harían? Pues bueno, efectivamente, como usted ha dicho, esto es un problema. Las administraciones dicen, es que no hay. Esto es fruto, no, esto es fruto de la gestión de los partidos políticos que han estado en el poder durante todas estas décadas. ¿Dónde ha estado la política de vivienda? Se aprobó un plan de vivienda que va a estar vigente hasta 2027 y ese plan de vivienda contempla la construcción de casas, quedó muy bonito, de viviendas sociales, quedó muy bonito en el papel, pero en la realidad no se ha construido ni una sola vivienda social. Con los ratios de pobreza que tenemos en Canarias, con el problema que tenemos de desempleo, de la dificultad de encontrar vivienda, de los precios que tenemos, y en lugar de apostar por políticas de liberalización del suelo, de fomento de que la vivienda vacía se ponga en alquiler, lo único que hacen ahora mismo desde el Estado es aprobar una ley que lo que va a hacer es limitar precios y lo que va a hacer es que salgan más viviendas del mercado y que los precios suban más. Es decir, consideramos que la política que se ha venido gestionando es errónea, que la política actual, del gobierno actual, a nación, porque la legislación de vivienda es nacional, es errónea, y aquí consideramos que el actual gobierno ha dado un paso importante, interesante y valiente al aprobar un decreto ley que nosotros también respaldamos, convalidamos, y esperamos en que empiece a dar sus frutos. Consideramos que va a permitir la construcción de viviendas y también viviendas sociales, que son muy necesarias porque la gente no se puede permitir a día de hoy alquilar, y están viviendo algunos en furgonetas, otros no puede, hay gente que rechaza el puesto de trabajo que le ofrecen porque no tiene dónde vivir. Entonces, esto es una cuestión gravísima. Yo al consejero de Obras Públicas, que es también de otras materias, le digo que creo que esta es, digamos, la cuestión que para él es más clave, más que los transportes y la conectividad, que sube el precio de los billetes, que también es un problema. Pero para mí, yo creo que el consejero de Obras Públicas, este es su principal reto, y es lograr que la vivienda, que ese derecho a la vivienda digna sea una realidad, porque la realidad es que a día de hoy ese derecho fundamental no existe y estamos privando a muchas personas y a muchos proyectos de vida y muchos proyectos de hogar y proyectos de familia desarrollarse como debe desarrollarse. Y si no hay una vivienda y si no hay un hogar, todo se tambalea. Problemas de salud, problemas educativos, problemas para la familia, es el mayor de nuestros problemas ahora mismo, tras la inmigración ilegal también en Canarias. Quizás sea porque los dineros se van para otros casos, como el caso Mascarillas, caso Coldo, ahora el defraudador Confeso, el novio de Ayuso. La corrupción, si ustedes mañana estuvieran en el poder, ¿qué harían? Bueno, nosotros, porque ustedes todavía no tendrían tiempo de haber sido corruptos. Entonces, nadie les puede tirar piedras por eso, ¿no? Entonces, ¿qué harían ustedes? Bueno, lamentablemente la corrupción ha existido y siempre existirá. Siempre hay garbanzos negros en los sitios. Entonces, erradicarla es complicado, pero sí que se puede luchar contra la corrupción y reducir la corrupción. Yo creo que ha sido un gran avance la transparencia. Es decir, que ahora haya una normativa en materia de transparencia y una exigencia de rendición de cuentas que antes no existía, va a hacer que esto vaya menos. Cuando se tomen medidas contundentes, el problema es que a veces no se toman medidas contundentes contra estos casos de corrupción,
la gente le tendría respeto al asunto y probablemente se reduciría enormemente los niveles de corrupción. Entonces, tendremos probablemente la oportunidad de hablar de esto luego en la tertulia, sí. Pero sin duda alguna nosotros seríamos muy estrictos con la corrupción. Hay que ser austeros con el dinero público, de la misma manera que uno gestiona su economía familiar. Y no nos podemos permitir que los políticos jueguen con el dinero ajeno. El dinero ajeno es para lograr la prosperidad de los canarios y lograr la riqueza y el desarrollo de nuestras islas, pero no para favorecerse unos cuantos, y especialmente el tema de mascarillas en época de pandemia, donde moría tanta gente y donde se aprovecharon de la desesperación para lucrarse unos cuantos, según parece ser. Nosotros, vamos a ver, hay que ser prudentes, advierto. Bueno, si es de la mascarilla, el novio de Ayuso lo ha confesado. Sí, o sea, bueno, pero el novio de Ayuso... No hay que decir presunto al Maserati. Sí, bueno, el novio de Ayuso, no levantemos una cortina de humo. Él, aparentemente, cuando hizo aquello, no era todavía pareja Ayuso de una política, entonces... Tampoco vamos a darle, por favor, la importancia necesaria, pero no vamos ahora a descentrar la problemática, que la problemática es otra bien gorda, que es todos esos miles de millones de euros en otros lados. Entonces, no, pero aquí también hay muchos millones, hay mucho dinero. Yo la verdad que no lo sigo mucho porque me ha parecido efectivamente esa cortina de humo y voy a estar al tanto, efectivamente, que asuma las responsabilidades, pero ya simplemente cómo surgió este caso, que fue a través de una filtración de una ministra. ¿Pero eso dónde se ha visto? Eso es un delito gordísimo y nadie habla de cómo ha salido esto a la luz, que efectivamente, sí es un delito que salga a la luz, pero cómo ha salido a través de una ministra y de determinadas personas que tienen la obligación de proteger datos personales. ¿En qué país vivimos? ¿Vivimos en un país democrático y sujeto a y un Estado de Derecho? ¿O vivimos...? ¿Cómo lo hubieran hecho ustedes? Vamos a ver, yo no sé de dónde salió, es decir, si... En un caso de un partido político se entiende que hay un caso de corrupción, habrá que ponerlo en conocimiento de la Fiscalía, de la Administración competente, de la Agencia Tributaria, y que esos organismos hagan la investigación pertinente y lo lleven por ahí. Bueno, esa es mi visión. Bueno, pero como cualquier persona, alguien que le atracan en la calle, ¿qué hace? ¿Va a los medios? ¿O va a la comisaría? Alguien que le traen en la calle no tiene el dinero de todos los españoles. Sí, sí. No es lo mismo. Pero ¿cómo hay que...? Hombre, pero hay que ir a donde hay que ir. ¿Quién lo va a solventar? Y además hay que preservar la presunción de inocencia. Entonces, que a mí me venga alguien, si yo soy periodista, me viene alguien contándome algo, vale, lo publicaré porque probablemente me va a dar audiencia, etcétera, pero lo normal y lo correcto, y además para que se exijan responsabilidades, es que vaya por la vía judicial, creo yo. Y porque era verdad, porque lo había confesado, en este caso lo había confesado él, ¿no? Se puede publicar no para que les dé lectores o audiencia, sino que lo confesó. Después vamos a hablar de sí, eso, perfecto. Paula. Nos quedan un montón de cosas de las que hablar, de seguridad, de servicios, del tráfico, de cómo está la cosa de movilidad, pero nos estamos quedando sin tiempo porque se nos va aquí volando. Uy, la rápido. Tele. De todas formas, como se queda la tertulia, vamos a seguir hablando de otros temitas, aunque antes de que se vaya, yo le quiero preguntar, ¿cómo es el ambiente en el Parlamento? ¿Cómo se sintió usted desde que llegó? ¿Es todo novedoso para usted? La gente que le tiene cariño a Vox le tiene mucho cariño a Vox, pero es muy visceral. O lo quieren o no lo quieren, parece que no les es indiferente a las personas, ¿no? Sino o lo adoran o lo detestan, ¿no? Entonces imagino que es un panorama al que usted se ha tenido que enfrentar, ¿no? ¿Cómo ha sido? Bueno, la verdad, lo de que quiera, odien o amen a Vox, eso lo llevo viviendo desde que soy afiliada, con lo cual a mí no me importa. Yo no quiero a Vox y quiero mi proyecto porque sé que es lo bueno para España. No voy buscando amigos. Y en el Parlamento también voy buscando amigos, aunque decir que la relación es muy cordial con todos los diputados. La verdad es que estoy encantada de la acogida que hemos tenido por parte de los servicios parlamentarios y también por el resto de grupos parlamentarios, contando determinadas salvedades que desgraciadamente hemos tenido que plantear quejas. Hemos tenido que plantear quejas por alguna actitud, insulto en esa ¿insulto? Institución precisamente que es la defensora la Casa del Pueblo, y yo represento a unos electores a los que voy a defender a cal y canto. No voy a permitir que nadie insulte y llame terroristas a mis electores
ni a mi grupo parlamentario, como ha ocurrido en este Parlamento, o que me digan que mi discurso, que es un discurso fundamentado, que no te, le puede gustar más o menos a la gente, que lo llamen un discurso vomitivo. Entonces, pues esas son dos de algunas de las quejas que hemos presentado ante la mesa del Parlamento para condenar este tipo de actitudes de determinados diputados que atentan contra Vox y de forma irrespetuosa, indecorosa, con la propia Cámara. Y terroristas y vomitivos. Eso sí, eso ocurrió, lo de terroristas en el Pleno y lo de vomitivos en una comisión de bienestar social. Así fue. Entonces, pero bueno, quitando esas cuestiones, estamos muy ilusionados, hay mucho trabajo, somos un grupo parlamentario pequeñito, entonces nos tenemos que repartir el trabajo de todas esas comisiones, pero y aparte de ese trabajo, tenemos también que comparecer ante los medios, encantada de estar aquí, y de acudir a actos, eventos y estar en contacto con la calle, porque no se puede, los políticos muchas veces están en un mundo, en una nube, y hay que tener ese contacto con la calle y no debemos perderlo. Nosotros llevamos poco tiempo sin estar en el día a día, bueno, o desde este lado, pero yo por mi parte no quiero perder ese contacto con los ciudadanos y con los canarios y poder defender sus derechos y sus intereses como se merecen. Paula, muchísimas gracias. Nos vemos en un momentito, ¿vale? Muchísimas nos vemos gracias. En la tertulia dentro de nada. Gracias, claro. Que hablaremos de muchos temas que ahora nos quedan pendientes y los tratamos luego junto a Patricia León, que es la directora insular de Igualdad y Diversidad en el Cabildo de Tenerife, y Dora González, que es del PSOE. Vamos a hacer una pausa para publicidad y dentro de nada estamos con Carlos Alonso, que se presenta por Coalición Canaria a las elecciones europeas hasta ahora.